Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿considera aceptable que usted guarde silencio mientras una parte del Gobierno y sus socios atacan verbalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ha vuelto a suceder en los últimos días? Señor ministro del Interior. Señora presidenta, señor Gil Lázaro, muchas gracias, pero le diré que ningún miembro del Gobierno de la Nación ha atacado verbalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señor Gil. Gracias, señora presidenta. Mire, señor ministro, hay que tener mucho desahogo para decir lo que usted acaba de decir. Cuando desde el Gobierno, los comunistas, y desde fuera, los socios separatistas y proetarras, llaman, como han llamado en esta Cámara, fascistas y torturadores a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, usted calla. Cuando desde el Gobierno los comunistas denuncian ante el Consejo de Europa a policías y guardias civiles por manifestarse legítimamente en contra de una ley de seguridad ciudadana que les deja vendidos en la calle, usted calla. Cuando el socio de Sánchez, Otegi, insulta la memoria heroica de decenas de guardias civiles y policías asesinados por ETA y este fin de semana se va a la capilla ardiente del asesino Troitiño a glosar su trayectoria, o ayer envía a sus huestes a jalear la presencia del ex jefe de ETA, Mikel Ancha, en los juzgados de San Sebastián, usted calla. Y cuando en esta Cámara, organizado por una parte del Gobierno, los comunistas, con la colaboración de todos sus socios y la permisividad del sanchismo, se organiza un nauseabundo homenaje, como sucedió la semana pasada, a seis fulanos de extrema izquierda que provocaron gravísimos disturbios en Zaragoza, del que resultaron 35 policías y heridos. Y encima se les llama en ese acto a policías y jueces delincuentes, usted también calla. Mire, su silencio cobarde le retrata, como retrata la indignidad moral de este Gobierno. Y por eso hoy, en nombre de millones de españoles hartos de tanta vileza, hago expresión aquí de gratitud, homenaje, desagravio y afecto a esas fuerzas y cuerpos de seguridad que usted ha abandonado. Y digo, en este hemiciclo, en donde tantas veces se les ha insultado, alto y claro, con orgullo, mirándole a usted a la cara, viva el Cuerpo Nacional de Policía, viva la Guardia Civil. Muchas gracias, señor Gil. Silencio, por favor. Señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Después de escuchar atentamente el mitin mañanero al que nos somete a todos los parlamentarios y miembros del Gobierno cada miércoles, decirle que en las últimas décadas solo conozco a una persona que desde esta tribuna ha atacado frontalmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y verdad que usted le conoce, Ignacio Gil Lázaro. Mira, le diré, en 1998, mientras ETA asesinaba a policías nacionales y guardias civiles, usted pedía que se tuviera en cuenta beneficios penitenciarios para los presos de la organización terrorista ETA. Usted presentó, con toda la indignidad y con toda la difamación, 400 preguntas por escrito atacando la investigación policial del mayor atentado terrorista que ha sufrido este país, el del 11 de marzo. Usted le debería dar vergüenza. Usted calificó la operación Gürtel y la investigación policial como una operación política dirigida contra el Partido Popular. Le recuerdo cuáles han sido los resultados judiciales declarando la corrupción y cómo el Partido Popular perdió el Gobierno en tal sentido. Usted, en la primera legislatura del señor Rajoy, cayó y aplaudió la pérdida de 13.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil con implicación en la seguridad. Aplaudió que la policía tapara la corrupción del Partido Popular. Aplaudió que se creara la policía patriótica y que esos medios
se distrajeran de la lucha contra el terrorismo o contra la violencia machista. Mire, todo eso hizo usted. Solo por todo eso silencio, le digo por favor. Que usted, habiendo estado en la oposición y el Gobierno ha atacado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se aplique sus palabras y muestre respeto y consideración a la Policía Nacional y Guardia Civil, y no meros gritos. Y mire, y le deseo que en el 2022 todo lo mejor, y sobre todo le deseo que entre de una vez en el siglo XXI, que bastante le hace falta.